Era la mejor patinadora del mundo en aquel momento. Mi vida cambió. Somos del FBI. ¿Qué has hecho? Yo nunca hice esto. ¿Tú sabías lo de la agresión? ¡Ah, venga ya! Yo, Tonya. Bueno, empezamos el streaming de este juego. Vamos a esperar un poquito a que entre alguno más.
A ver si conseguimos que se meta Malakun también en el streaming, que también se ha pegado sus viciadas a este juego y nos puede dar algún que otro consejillo, porque yo, aunque he jugado bastante a este juego, ando un poco verde, ¿eh? En cuanto a juegos de estos de gestión de ciudad, hago un poquito verde sí que voy, ¿eh? Pero bueno, vamos a hacer lo que buenamente podamos. Vamos a construir una ciudad bien bonita. La gente lo que suele hacer jugando a estos juegos, sobre todo este juego en concreto, es fijarse mucho en ciudades reales y coger ideas para luego construir ellos una ciudad. Y la verdad es que hay resultados por ahí que son cojonudos. Yo he llegado a ver ciudades que ha construido la gente con inspiraciones a, pues, los típicos rascacielos de Estados Unidos o incluso paisajes que te puedes encontrar en Japón, y hacen unas ciudades que es una puta pasada. Y de hecho, podrían colar perfectamente por un mapa de una ciudad real, con lo que le da méritos al juego, ¿eh? Es un juego muy sencillito, pero muy complejo también, ¿eh? Parece sencillito y tal, pero puedes hacer bastantes cosas. Vamos a ir poniendo. Vamos a quitar esto. Vamos a poner esto otro. Vale. Esto ya va cogiendo forma. Bueno, este spam siempre me sale porque es la última actualización que pusieron en el juego, que es la de Ciudades Verdes, que básicamente añade contenido. Contenido ecológico al juego, ¿no? La verdad es que está muy bien, porque aunque a pesar de que le han metido al juego expansiones de pago, también lo han actualizado bastante con cosas gratuitas. Entonces, siempre, siempre es de agradecer. Yo la verdad es que no he. Por cierto, es. Joder. A ver, quita esto. Bueno, lo primero que voy a tener que hacer es cambiar la emisora, porque hay una que se supone que no puedes usar en streamings, porque te pone en bloqueo de copyright. Bueno, ahora vemos. Nueva partida. Vale, aquí tenemos plantillas. Tenemos bastantes plantillas según el tipo de mapa que queramos hacer, ¿no? Y luego puedes crear tú el escenario que tú quieras. Puedes modificar tú el terreno a tu gusto. Puedes poner que tenga agua, que no tenga agua, que tenga ríos, lagos, lo que te salga de los cojones. Nosotros, como somos bastante novatillos, pues vamos a elegir algo un poquito convencional. Las Cumbres Nevadas, la Bahía del Acantilado, puede que incluso el Río Grande, también Llanuras Verdes. Bueno, Llanuras Verdes ya quizás es un poco más complicadete. Bosque Negro, tiene mucho agua, mucho río. Orillas Misteriosas, dos ríos. Playa Dorada. Costa de Diamantes. Joder. No, vamos a empezar nosotros. Vamos a empezar por lo sencillito. Una bahía del acantilado, yo creo que va bien. Así que. Vamos a darle caña a esto. Espero que se vea y se escuche bien. Vamos a jugar un ratito a este juego que a mí me parece interesante y es relajadito, ¿no? Un juego de estos pues para jugar tranquilo y a tu aire. Este es Chirper, que es el ayudante del juego. Vendría a ser como un clipo de Microsoft Word. Y aquí podemos elegir las emisoras del juego. El juego tiene, digamos, música de ambiente. Espera, vamos a pausar porque está pasando aquí el tiempo. En este juego el tiempo es importante. Este es el ambiente, la música de ambiente del juego. Que, como podéis ver, bueno, como podéis escuchar, no hay música. Es sonido ambiental. Luego tenemos, de forma gratuita, tenemos música clásica, Cities Radio,
y Gold FM. Gold FM creo que es la que no se puede hacer streaming porque tiene música actual, ¿no? Música que puedes escuchar perfectamente en la radio. Lo que te pueden poner un copyright, un strike. City Radio no tengo ni puta idea de que no sé, debe ser música que han hecho específicamente para el juego, con lo que sí que podríamos ponerla. Y luego música clásica. Ya vamos a poner música clásica, ¿no? Sí, en plan, de relax. Y bueno, siendo este el juego que es, pues podéis poner todo lo que queráis en el chat, que tendremos tiempo de leerlo y de responder preguntas y... No como un Resident Evil 4 que requiere más atención al propio juego. Bueno, lo primero es hacer unas carreteritas bien majas ahí. Una va a ser de entrada a la ciudad y otra va a ser de salida. Bien. Ahora, creo que vamos a hacer. Yo creo que por aquí vamos a extender una carretera así por aquí. Y esto lo vamos a hacer de terreno. Vamos a hacerlo de terreno industrial. Bien. Bien, 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 bien. Vale. Y luego a partir de aquí. A ver, un, dos. Ahí. Uno, dos. Bueno, incluso. Ahí. Ahí. Esto van a ser casas, todo casas. Vale, yo creo que así de momento. Vale, esto van a ser zonas residenciales. Todo esto van a ser zonas residenciales. Y aquí vamos a hacer zona industrial. Zona industrial. Sin embargo, ay, es que todavía no podemos crear distritos, creo, ¿verdad? Distritos. ¿Dónde coño estaban los distritos, macho? Distritos. Ah, vale, todavía no podemos. Esto luego haremos un distrito en esta zona. Vamos a limpiar de momento la zona industrial. Luego haremos aquí un distrito de zona ecológica. Porque la zona industrial normal da mucha contaminación. Tampoco nos interesa. Todo esto residencial. Vale, ya podemos. Bueno, vamos a. Ah, bueno, espera, 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 espera. Espera, lo más importante. Agua. Tenemos que surtir de agua a nuestra ciudad. Entonces vamos a poner por aquí, por ejemplo, la cañería principal, la estación de bombeo. Y la del desagüe la vamos a poner bien lejos. ¿Por qué? Porque si no, la vamos a liar. La vamos a liar porque si mezclamos la zona de bombeo con la de residual, pues vamos a nutrir a toda la ciudad pues de agua residual. Y créanme que eso no es bueno. No es bueno. O sea, tirar unas cañerías así. Unas cañerías ahí bien ricas. Ah, sí, ya creo que va bien. Ah, sí, va bien. Estas son manías que tengo yo de conectar. Bueno, el agua ya está. Ahora falta la electricidad. La electricidad, de momento tenemos dos vertientes. La eólica, que no da contaminación, pero evidentemente da menos energía. Y la
la eléctrica de carbón. Hace menos ruido, pero en contrapartida contamina mucho más y también es más cara. Con lo que, bueno, la producción de potencia es 40 megavatios, esto es de 0 a 8. Yo personalmente prefiero poner eólica. Entonces, aquí por ejemplo, producción estimada 8 megavatios, yo lo veo bastante bien, lo vamos a poner aquí, alejado de la ciudad. Vamos a poner de momento 2, yo creo que 2 va bien. Y vamos a surtir con un tendido eléctrico, pues, a la ciudad. Ahí. Y luego, con otro tendido eléctrico por aquí. Ah, esto porque también necesita electricidad. Y a su vez, también a esto. Bueno, yo creo que así. Niquelado. Que vaya construyendo. Vamos a hacer que vaya construyendo. Y nada, pues este juego va por metas. Tú cuando empiezas un nuevo mapa, tienes que ir cumpliendo metas y vas desbloqueando cosas, lo que hace el juego bastante sencillo. No es como otros juegos que desde el principio tienes todo desbloqueado y es un poco confuso. En este vas desbloqueándolo todo poquito a poco. Aunque seas experimentado en el juego, tienes que seguir cierto orden. O eso creo, a lo mejor hay algún tipo de mapa que no te pone esos límites. Espera, aquí vamos a conectar esto que no llega a estar conectado. Ahí, ya está. Entonces eso está bastante bien. Malakun dice, hola Gallardón. Buah, esto ríete tú. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer Eurovegas. Puedes hacer un montón de cosas en este juego, pero yo no tengo ni puta idea. Hay gente que hace hasta puentes ahí. Bueno, es que esto es la hostia. Pero bueno, de momento vamos a mantenerlo sencillito. Muy sencillito. Esto. Muy sencillito. O sea, no sé si conectar las ciudades así poquito a poco, las carreteras. Y así van girando los... ¡Hostia ya! ¿Estoy sin dinero ya? ¡Joder! ¿Estoy sin dinero ya? ¿Pero qué coño he hecho? Madre mía, acabo de empezar y estoy sin pasta. Pues nada, pues vamos a esperar a que vaya llegando la gente. Y bueno, pues como podéis ver es un juego muy relajado. Es ideal para pasar el rato sin pretensiones. ¿Que no te apetece un juego competitivo? Pues este juego es el ideal. Vamos a pedir un préstamo, ¿eh? Yo creo que vamos a pedir un préstamo. No me deja, macho, no me deja. Quizá el impuesto de la electricidad y del agua lo voy a bajar un poco, al 80%, porque al principio creo que no lo necesitamos, ¿eh? Eso nos va a hacer no perder tantos ingresos al día o al mes. No sé muy bien cómo va. ¿Ves? Tenemos un consumo de 2 y tenemos una producción de 10. O sea que vamos sobrados. El agua, tenemos una producción de 3.000 y una capacidad de 76.000. O sea que no hay problema. Vale. Luego tenéis aquí información, pues por ejemplo la felicidad, el viento, el tráfico. Por el momento no tenemos problema de tráfico, pero lo tendremos. No te preocupes que lo tendremos. Luego puedes construir rutas. Puedes incluso construir una central de autobuses o de metro. Vemos que hay bastante demanda de zona industrial y de zona comercial. Me mandan mal alguna foto de que su gato está viendo el streaming. Pues un saludito para el gato. El nuevo alcalde.
que seguro que hasta lo haría mucho mejor que alcaldes que han estado en Madrid. Un saludito para Jagger, creo que se llama. Voy a acelerar el tiempo porque es que esto, es que sin dinero no se puede hacer aquí nada. Madre mía, menos 2000. Tú. Espera, espera, no, esto no puede ser. Vamos a pedir. No puedo pedir un préstamo, claro. A ver si sube la población un poco. De cuan... Se ha inaugurado la planta solar más grande del mundo, ¿no? Sin cierta polémica. Los responsables esperan a que pase la tormenta. ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pero si he puesto ahí energía renovable. No me des la brasa. No me des la brasa. Por cierto, puedes llamar las calles como te salga de los cojones. Aquí, por ejemplo, esta se llama calle Emma, calle Parker. La calle Taylor, pues la podemos llamar... calle Malacuniense. Claro, hay que aceptarlo. Malacuniense. ¿Ves? Esa es la calle Malacuniense. La calle Parker, pues se puede llamar perfectamente calle Jagger. Ya está. Va a ser la vía principal de la ciudad, la arteria principal. Mira qué bonito se ve de noche. Se ve un poco sosito al principio, pero bueno, las cosas como son. La ciudad todavía no ha crecido, entonces simplemente se ve la carretera. Pero cuando vaya la cosa más potentorra, esto ya... Joder, es que nunca me había quedado... Nunca me había quedado sin dinero tan rápido, macho. Qué triste. Qué triste. Vale, espera. Vamos a quitar un poco de zona... vamos a quitar un poco de zona residencial. Vale, y vamos a poner un poquito de zona... comercial. Para ver si... llamamos la atención a nuevos... Un poquito de zona ahí comercial. A ver si llamamos la atención a nuevos ciudadanos. Mira, tenemos un crecimiento de 9 de población. Eso es una puta mierda, pero bueno. Con suerte irá viniendo más gente. Vamos a aumentar un poco el tiempo, un poquito más rápido. Tampoco mucho, porque aquí... enseguida te quedas en pelotas. Me está mandando Malakun vídeos de cómo reacciona el gato a lo que ve en pantalla y te parte la caja. Ojalá lo pudiera poner en el streaming eso, pero no sé cómo hacerlo. Soy muy novatillo yo en esto todavía. Vamos a surtir de electricidad esta zona. Joder, es que no tengo dinero, me cago en la leche puta. Joder, tú, qué desastre. Qué desastre de... Qué desastre, macho, qué desastre. Es que aquí la electricidad va por zona. Es decir, con que un tendido eléctrico toque una zona de densidad, ya sea de comercial, industrial o residencial, ya surte de electricidad de esa zona. Pero claro, como veis aquí, estas dos zonas no se están tocando en el área azul, con lo que no le está llegando la electricidad. Debería de poner un tendido eléctrico. Pero como no tengo dinero, pues no puedo. Y como no tengo una población de 400 mínima, pues no puedo pedir un préstamo, con lo que estamos bastante jodidos. Y esto sigue en decadencia, macho. Saldo bancario. Joder, niño. Vamos a bajar aquí esto al 60%. A mínimos, a mínimos. Bájalo esto a mínimos, porque estamos perdiendo una cantidad de dinero. Madre mía. Gastos. En agua, es lo que más estamos gastando en agua. Uf. Madre mía. Claro, es que he tirado muchas tuberías. Lo que me pasa siempre. Me pongo a tirar tuberías y... ¡Ay, mira! Perfecto, se ha llenado. Ha conectado justo. Perfecto. Si no, necesito conectar tendidos eléctricos. Vale, va aumentando la población. Un poquito de calma. Y cuando lleguemos a 400, pido un préstamo.
Me encanta cómo se vuelve loco el gato cuando gira el mapa. Qué grande. Seguramente no tengamos muchos espectadores hoy porque este juego no. Este tipo de juegos no le suele gustar a mucha gente. A la gente le suele gustar más, pues esos juegos de. De ámbito de acción o de. El Resident Evil 4, por ejemplo, sí que tenía más. Más afluencia que. O incluso el Dragon Ball. Que por cierto, creo que ya lo han arreglado, debería de retomarlo. Pero bueno. Mira, mira, ya va yendo esto. Mira cómo va yendo esto. Cómo se va llenando de casitas. Casitas un poco cutre esto, las cosas como son. Mira, este es el. El Chicken Bell, ¿no? De GTA. Y el Burger Shot. Todo esto son. Comercios. Esta es la zona comercial. Y aquí ya están las zonas residenciales. Que bueno. Viendo lo desértico que está esto. Y luego la cantidad de espacios que hay, esto podría ser bien San Chinarro. O cualquier zona de urbanización fantasma de Madrid. Calle James, vamos, no me jodas. Calle Blackwell tiene un poco más de. De rentintín, ¿no? El macho. Calle James. Calle Santa. Váyatela. Bueno, aprovechando que. Ya vamos a tener. Uy, tenemos unos beneficios bastante intensos. Vamos a controlar. Vamos a controlar la electricidad. Porque ya que estamos empezando a tener más. O sea, subir un poco el incremento eléctrico. Porque ya empezamos a tener más población y eso va a tener más consumo eléctrico. Vamos a. No hay suficiente dinero. Ah, que todavía estoy en negativo. Dame un momentito, que se rellenen las arcas. Vale, 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 vale. Ahora ya, sí. Ahí. Ahí y ahí. Bueno, espera. Que se llene el dinerito. Ahí. Vale, teniendo zona comercial aquí y zona residencial. Esto ya seguirá. Ahora solo me falta. Hay mucha demanda de trabajo. Lo que pasa es que no quiero hacer todavía la zona industrial. Porque si la hiciera ahora, la zona industrial por defecto es zona contaminante por industrias de carbón y demás. Y no quiero porque luego esa contaminación se queda ahí y cuesta mucho quitarla. Con lo que no quiero hacer industria de fábricas todavía, fábricas industriales. Quiero hacer fábrica ecológica, que no contamina. Y siendo aquí, habiendo aquí bastante bosque, pues puedo hacer una industria forestal. Que oye, ni tan mal. No debería construir carreteras todavía, pero bueno. Que luego esto me va a pasar factura bien rápido, ¿ves? No hay suficiente dinero, si es que ya te decía yo. Te decía yo. Cuando llegue a 800. Me desbloquean los distritos y estoy en población de 300. Si nos metemos aquí, en las metas, ¿vale? Empezamos en el modo aldea, ¿vale? Y básicamente tenemos. Ah, no, esta es la siguiente, joder. Digamos que al cumplir ciertos requisitos te van desbloqueando cosas. El siguiente requisito a cumplir es población de 400 y nos dan impuestos, préstamos, basura, atención médica y educación. ¿Vale? Al llegar a 800 nos aumentan el para comprar área de terreno edificable y podemos poner distritos, leyes, lo de las leyes es un peligro. Préstamos,
bomberos, policía, edificios especiales, especialización agrícola, forestal, consumo eléctrico, consumo de agua, en fin. Nos das bastantes cosas. Es decir, que cuanto más vas aumentando de población, vas aumentando las posibilidades. Eso está muy bien, porque así el juego evita que te satures, ¿no? Desde el principio, y que construyas a lo grande. Digamos que el juego te va llevando poco a poco según lo que necesites. Y eso es bastante bueno, sobre todo para gente como yo, que desde el principio, como podéis ver, se queda sin pasta. Empieza a construir a lo loco. Y pues construir a lo loco, pues como que... que no es conveniente. Vamos a cerrar las carreteritas aquí así un poco. Ahí. Construimos. Ahí. Joder, no hay suficiente dinero. O sea, te decía yo. Necesito 1080. Ahora voy a ver un momento el consumo eléctrico y el de agua. El de agua yo creo que lo puedo bajar. El eléctrico no. El eléctrico enseguida llegas al tope. Y como pases del tope, se va a tomar por culo la electricidad de la ciudad. Y eso cabrea muchísimo a la gente. Y muchos se van. Así que hay que tener mucho cuidado con la electricidad. Con el agua también, pero no tanto. Supongo que son más permisivos con el agua. No les importa tanto ducharse. Ahora les quitas Netflix. Me cago en la puta. Me cago en la puta. Bueno, vamos a ver. Aquí está esto. ¿Dónde está? No, esto no. Esto no es lo que yo quiero. Esto. Consumo eléctrico 4. Y tenemos una producción de 10. Podríamos bajar un poquito. Un poquitito. Y luego sí que lo podemos bajar bastante. Luego lo podemos bajar bastante. Ya está, de hecho, bastante bajo. Yo creo que manteniéndolo en 60, ahorramos un poquito. Gastaríamos... hostias, que de agua gastamos mucho, porque tenemos muchas tuberías. Vamos a bajarlo al 50. Y el consumo eléctrico yo creo que al 75... al 70 por el día y al 75 por la noche. Porque por la noche se consume más. Sí, yo creo que así está bien. Y a ver si así bajamos un poco el gasto. Y bueno, esta es la forma que va teniendo la ciudad. De momento, como podéis ver, el tráfico va bien. Pero según vaya aumentando de tamaño la ciudad, veréis que el tráfico no va tan bien. O sea que hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. Ay. Vale, también hay que tener cuidado con los tendidos eléctricos, como ya he dicho. Los tendidos eléctricos son muy importantes. Y el agua también, pero no tanto. El agua es fácil luego de arreglar. Si sucede algún pifostio, el agua se puede... pero macho, la electricidad, joder. Pues luego cuesta mucho. Si se te pira la electricidad, luego cuesta mucho que las cosas arranquen. Vale, tenemos un crecimiento de población de 0. Con lo que creo que me están obligando a construir zona industrial. Con lo que voy a construir un poco de ciudad, zona industrial. Un poquito. Para que se cumpla esa demanda y llegue nueva gente. Pero enseguida lo voy a quitar, ¿eh? No quiero contaminación, manche. Mira, mira cómo construyen, mira cómo construyen. Mira qué hijos de puta, cómo construyen. Contaminando ahí ya. Qué cabrones. Sobre la contaminación, todavía no puedo verla, ¿verdad? No. Todavía no puedo verla. Es que hay mucha demanda de curro. Claro, es que es lo que pasa. Hostia, la electricidad, ya empezamos. Ya empezamos. Ya empezamos, joder, ya empezamos. No hay dinero, me cago en la puta. Que no hay dinero, tú. Que no hay dinero. Ahí. Vamos a ver. Eso es, eso es, eso es. Agua, agua, tampoco hay agua. Me cago en la puta, esa casa está fuera de... vale, ahí está. Vale, ya está, ya está, ya está, ya está. Consumo de agua bien. Consumo eléctrico, uy, uy, uy. Ya vamos apurados de consumo eléctrico,
Sí que... ¿Cuánto cuesta un cacharro de estos? 6.000. Quita, quita. Bajamos. Subimos consumo. Un poquito ahí. Y ni tan mal. Bien, 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 bien. Bien, 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 bien. Joder. Aquí la gente está... ¿Por qué estas casas están rojas? Si la felicidad media... Mira, hemos llegado a 400. Nos han desbloqueado todo esto. Y ya podemos tener impuestos y préstamos. Y podemos ver contaminación. Vamos a ver la contaminación. ¿Veis? Esta zona ya se está contaminando, macho. Hijos de puta. ¿Qué hijos de puta? Bueno. Vale, basura. Primero basura. La basura la vamos a poner a tomar por culo. Porque eso sí que contamina. Madre mía, que sí contamina aquello. Creo que la basura la vamos a poner aquí. Aquí. Uno de basuras. Y una clínica, pues a ver, por ejemplo, vamos a ponerla que abarque la mayor parte de terreno posible. Yo creo que aquí va bien. Una clínica. Y el colegio también que abarque... Ah, que no hay dinero, joder. Pues préstamo, que te crío. Solicitar. Los préstamos en este juego no pasa nada. Los préstamos en este juego son muy asequibles. Eso está muy bien. A ver, más a qué. Vamos a poner el colegio que afecte más a la zona residencial que a la comercial. Que es lo suyo. Ahí mismo. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Y seguimos. Se están quejando de las basuras, pero como veis ya van los camiones. Mira cómo van. Mira cómo van los camioncitos de la basura. Míralo, mira cómo va. Mira cómo va. Y lo puedes llamar, en vez de camión de la basura lo puedes llamar camioncete basuril. Vamos a llamarlo camioncete basuril. Míralo. Míralo, míralo. ¿Cómo va? Mira cómo va. Este juego está de puta madre. Eso es por si quieres tener algunos vehículos vigilados. Están recogiendo la basura. Ese no llega al agua. Ese no llega al agua. Vamos a tirar una cañería más. Sí. Tendido eléctrico. ¿Ves? Ya está fallando la electricidad. Como podéis ver, hemos llegado al límite. La hemos superado. Así que vamos a superar. Vamos a subirlo al 85%. Como medida preventiva. Pero como podéis ver, vamos justos. Así que vamos a meter una nueva turbina. Bien. Y hemos ampliado de 10 a 17. Con lo que ya vamos más sobradillos. De agua de momento vamos bien, o sea que no me preocupo. Sin embargo, tenemos pérdidas. Probablemente por los impuestos en sanidad y en educación. Podría aumentar los impuestos en la zona residencial a 10 y en la zona comercial a 10. Un poquito nada más, tampoco. Ah. Y las basuras las podemos bajar al 80%, que tampoco hay mucha gente. Y esto también al 90. Y esto también al 90. Voy a intentar gastar todo lo mínimo. Porque tenemos unos gastos de 2 millones o 2.000, ¿qué coño es esto? Esa coma ahí, macho, me perturba. 2.120. Y tenemos unos ingresos de 2.165. Con lo que... Esto es cada mes, ¿verdad? Ah, no, cada semana. Cada semana tenemos unos ingresos de 77. Que es una puta mierda. Pero bueno, al menos tenemos ingresos. Al menos tenemos ingresos. Vale, aquí están pidiendo trabajadores. Pero como veis ya no tenemos nada de demanda de industria. ¿Cómo están contaminando? Estoy por quitarlo. ¡Hijos de puta! ¿Cómo contaminan, tío?
Mira esto cómo contamina también. El vertedero, me cago en la puta. Mira, ya van construyendo. Que siga así, que siga así. Ya queda menos para la siguiente meta, que es aldea pintoresca. Y nos desbloquea un montón de cosas que nos interesan. Sobre todo el distrito y la especialización forestal, que es lo que a mí me interesa. Y la especialización agrícola. Y también podemos construir edificios especiales que aumentan la felicidad de la ciudad. Va creciendo esto. Debería conectar con alguna carretera para que los trabajadores no tengan que conducir tanto de un extremo a otro. Ahí. Las comunicaciones son importantes. Vamos a construir aquí también un poco de zona residencial. Ahí. Y ahí. Comunicación de puta madre. Cuanta más gente haya en esa zona, mejor, así se aprovecha mejor el espacio. De todas maneras voy a intentar separar un poco la zona industrial de la residencial. Más que nada por la contaminación acústica. ¿Eso qué coño significa? ¿Ese icono qué coño significa? ¿Qué cojones significa eso? No hay suficientes clientes, joder. Espérate que llegue gente. O sea, no se engañan. Espérate que llegue gente. Mira, se puede ver ya la nube de mierda que hay aquí. Vale, ya tenemos aldea pintoresca. Perfecto. Vamos a pausar. Distrito. Vamos a construir todo esto. Todo esto va a ser... Todo esto. Todo esto. Ahí. Vamos a poner... Coño, todavía no puedo. Bueno, bueno. ¿Por qué no me deja? 1300. No, esto es parques y plazas. Espera, ¿cómo se hacía lo del...? Ah, aquí está, especializaciones. Vale, industria forestal. Los grandes bosques son un recurso renovable fantástico. Y esto, las llanuras bañadas por el sol y las tierras fértiles... Vale, pues esta zona va a ser una zona forestal. Luego por aquí voy a hacer una zona agrícola. Y entre las dos, que no tienen contaminación, vamos a surtir nuestra ciudad. Esto vamos a convertirlo en zona forestal. Y lo vamos a llamar... Parque Jurásico. Y ahora sí que vamos a poner ahí industria a tope. A tope. No, espera. Quiero tener un cierto control de... lo que yo quiero. Esto mola mucho. Puedes elegir qué tipo de zonas... O sea, el área de... Puedes ponerlo tipo píxel, en pincel grande, elegir tú el área o rellenar automáticamente espacios. Con lo que así, pues tú, a mano, eliges lo que quieras. Siempre dentro del distrito. Porque si no, lo que construyamos fuera del distrito no va a estar en... Vale, eso creo que entra dentro del distrito. Vamos a ampliarlo de todas maneras un poquito. No vaya a ser que construyan ahí lo que no nos interesa. Vale, y luego podemos poner leyes. Vamos a pausar. Podemos poner, por ejemplo, que en ese distrito el ahorro de energía tenga un consumo reducido. Yo creo que podemos conseguir meter esto ahí. Lo que pasa es que estas leyes tengo entendido que no sirven de mucho. Porque al final, aunque
tienes un coste de mantenimiento y se supone que reduces gastos, ya solo por el coste de mantenimiento creo que al final no te sale muy rentable. Así que no sé si poner leyes todavía, al menos, no lo sé. Bueno, el caso, vamos a ir ampliando. Que la zona industrial es importante para atraer nuevos ciudadanos. Vale. De momento así va bien. Y según nos vaya pidiendo, aquí podemos poner incluso residencial para la gente que trabaja allí, que tenga acceso rápido. Ahí, conectando carreteritas. Claro, es que en una actualización pusieron unas medidas, o sea, unas reglas para poder construir carreteras mucho mejor. Ya veis que tiene, puedes ver los grados de la carretera, hay como guías visuales, pues eso lo pusieron en una actualización. Va de puta madre esto. Bueno, esto va cogiendo forma, ¿eh? Vamos a aumentar un poco el tiempo. Esto va cogiendo forma. Según lo vayamos necesitando, vamos creciendo, no hay prisa. No hay prisa. El agua de momento va bien. La electricidad, a lo mejor hay que subirla en breves. De hecho, creo que la voy a subir. De día la voy a dejar al 85, pero de noche la voy a subir al 90. Ahí. Pero bueno, de momento tenemos unos gastos buenos, buenos. Vale, el parque de bomberos lo vamos a poner por aquí. Y la estación de policía la vamos a poner. ¡No hay dinero! ¡Joder! ¡Cago en la puta! Bueno, pues todavía no tienen policía. ¡Hostia, la electricidad! ¡La electricidad! Ya estamos, ya estamos. Que no toca ahí la electricidad, macho. No llega. No jodas. Bueno, pues pon un poquitito ahí, mete la pata ahí. Bueno. Vamos a tirar un poco de tubería ahí. Un poco de tubería ahí. Un poco de tubería ahí por si acaso. Bien. Esto va bien. Vamos a subir un poco el consumo del agua. Por si acaso, que no quiero tener disgustos. A ver qué tal va la basura. Almacenamiento 208.000 de 8 millones. Aptos, joder, hay muchos analfabetos. Atención médica. Bueno, el crimen de momento está bajo, pero nos interesa poner rápido la estación de policía. Lo que pasa es que cuesta sus 12.000. Sus 12.000 gritones de dólares. Bueno, pero enseguida llegamos. Enseguida llegamos. Pues nada, pues después de este streaming de Cities Skylines, creo que mi compañero Naufri continuará con su aventura en el Rainbow Six. Que me parece que los terroristas están bastante rebeldes. Y luego después, más tarde, quizá hagamos streaming del Heroes of the Storm o de algún otro juego, no sabría decirte yo. Igual hasta el Killing Floor, yo qué sé. La noche es larga. Bueno, esto va bien. Vamos a aumentar el valor del terreno.
construyendo... Ay, es que no puedo. Hay edificios especiales que tú los pones y digamos que aumenta bastante el valor del terreno. Hostias, hostias, ya se ha jodido, ya se ha jodido, ya se ha jodido, ¿ves? Ya te dije yo, ya te dije yo, ya te dije yo. Mete ahí uno más y así. Te dije yo, ya te dije yo. Uf, hay mucha delincuencia, ¿eh? Necesito... Hemos cumplido otra meta. Necesito construir la estación de policía. Ya me han dado dinero por conseguir una meta, así que vamos a ver dónde lo podemos poner esto. Ahí. Vale, vale, vale. Vamos a poner... un parque para perros. Parque con árboles. Parque infantil. Parque infantil, parque pequeño. Creo que vamos a poner un parque con árboles aquí para aumentar un poco el valor del terreno. Por ejemplo, aquí. O sea, dos casas las pierdo, pero me la pela. Y luego un parque para perros por aquí. Y contentamos a esa gente de ahí. Entonces eso hace que el valor del terreno aumente un poquito. Y viene más población a vivir aquí. Que es lo que nos interesa. Que aumente la demanda de residencia. Cuanta más población tengamos, más crecimiento tendremos. El estadio de fútbol está muy bien. Y es una expansión gratuita. Vale, es que cuesta mucha pasta y genera mucho gasto de electricidad y de tráfico. Con lo que yo no sé si lo acabaré poniendo, pero... Nunca está mal, nunca está de más tener cositas. ¿Ves? El terreno ahí se ha contaminado un poquito. Uy, ya está el gasto de agua, ya hemos se aumentará al 70. Hemos llegado a la capacidad máxima del agua. A ver si aumentándolo. Bien, 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 bien. Vale, vale. Bueno, como podéis ver, aquí si nos metemos en contaminación, ¿ves la mugre que está generando esta mierda? Vale, pues yo en la primera partida que jugué de este juego puse los residuos, las aguas residuales, las cañerías de residuos al lado de la bomba de agua. Entonces la bomba de agua estaba cogiendo continuamente agua contaminada. Y toda mi ciudad se contaminó. Y para arreglar eso no veas tú. Qué fregado. Tráfico de momento no hay mucho. Yo creo que vamos bien. Igual tenemos demasiados comercios para la poca demanda que hay. Así que igual vamos a... Bueno. Madre mía, la electricidad. Ya hemos llegado al cupo. Uy, vamos a aumentar un poco el rango de... Vamos a ponerlo al 95%. Y si nos evitamos construir otra... Ya te digo, la electricidad enseguida se llega al tope. Vale, 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 vale. Yo creo que vamos bien. Vamos bien. Vamos bien, bien, bien. Diseño de paisaje. Esto es por si tú quieres modificar el terreno y añadir montañas, quitarlas, puedes incluso construir túneles, pero yo esa opción no la voy a tocar porque no la piloto y no quiero liarla. Bueno, pues ya tal cual van las cosas, ya solo queda esperar. Solo queda esperar a que la ciudad vaya creciendo y nos desbloqueen más opciones. Y según la ciudad vaya necesitando más cosas, pues las vamos añadiendo. Es un juego para tomarlo con calma. Qué bonita va aquí andando la ciudad, qué bonita. Madre mía, qué bonita. Sí, que sí, pero que no, que no, que no voy a tocar esto. Que esto es una locura. Madre mía, es que esto es una locura. Esta opción, si la sabes usar bien, puedes construir hasta muelles, paseos marítimos y no sé qué hostias. Pero yo no quiero tocarlo. No quiero tocar eso porque puedes liarla. Puedes liarla y mucho. ¿Veis que tenemos áreas? Estas áreas se van desbloqueando. Yo ahora mismo podría comprar
esta zona adyacente para construir, pero como todavía no he explotado esto, tampoco me interesa. La última zona que voy a comprar es esta de aquí, que es la que une las autopistas para llegar a la ciudad. Esta zona, como te pongas a construir aquí en las carreteras y tal, la lías. La lías porque es la afluencia directa hacia tu ciudad. No me interesa. De momento vamos a centrarnos en cosas pequeñas e ir aumentando. No hay que pensar a lo grande en este juego desde el principio porque la puedes liar. Por cierto, este terreno creo que se llama Rennes. No sé por qué. Muelles. Que sí, que ya sé que se pueden construir muelles, pero que no quiero, coño, que no quiero. No quiero. O sea, que nuestra ciudad se llama Rennes. O sea, está mal. Spirit Games City. Joder, siempre se me olvida darle al enter. Ahí está. Coño, qué menos. Buenos días por la mañana. Qué pedazo de amanecer, paraíso terrenal. Aquí puedes modificar el pajarito este. Es que yo tengo varios. Tengo el normal, tengo este y tengo este. Me gusta el de las gafas de sol. Está tacañero. Tacañero. Y ahí vamos, generando ingresos. Cada vez más ingresos. La contaminación, por suerte, de la zona industrial, como de construir a tiempo, pues no se ha jodido mucho. La zona de basuras de momento va bien, pero cuando se empiece a llenar vamos a tener que construir otra. Hasta que construyamos, hasta que nos desbloqueen el... Hostia, la electricidad. Joder, la electricidad, macho. A ver si nos dan el generador de turbina eólica avanzada que genera más electricidad y se pone en el agua. Y va mucho mejor. Vamos a construir otro más. Mejor ir sobraos. Uy, el agua, también estamos llegando al cupo, ¿eh? O sea, subirlo al 80. Los parques los podemos bajar al 90 perfectamente, los impuestos, esto. Que tampoco pagamos mucho de... No pagamos mucho de parques. De lo que más pagamos es de policía, de bomberos y de electricidad y de agua. Falta clientes. Ah, no, faltan trabajadores formados. Bueno, pero eso lo podemos arreglar con el instituto. Préstamo. Yo creo que este lo podemos pagar. Pago pendiente 10.000. Vamos a pagar este préstamo. Y vamos a pedir el de 60.000. Construimos un instituto. Por ejemplo... Joder, ¿dónde coño podemos...? Ah, aquí. ¡Hostias! La he liado. He cortado la electricidad. La he liado. Ya está. No se asusten. Uf, es que aquí la puedes liar, ¿eh? Como cortes un tendido eléctrico, la has cagado. No sé yo es cómo se hacía para borrar tendidos. Había un icono. Ah, aquí está la máquina de demoler. Fuera. Vale, esto va bien. Bueno, pues vamos a seguir esperando a que la ciudad crezca. Vamos
momento no hay demanda de ni de residencia ni de... Hay muy poca demanda, con lo que la ciudad está aumentando muy poco. Hay que aumentar esa demanda. ¿Cómo? Pues con paciencia, mejorando la riqueza del terreno. Podemos verlo aquí en este gráfico. Creo que es... No, a ver, déjame ver dónde era el valor del suelo. Valor del terreno. Bien, hemos desbloqueado pueblo en expansión. Tenemos dos áreas más para comprar. Tenemos transporte, edificios especiales de nivel 3, autobús. Ya podemos construir líneas de autobús, pero todavía no lo voy a hacer, porque se puede liar. Las rutas de autobuses mejoran la comunicación en la ciudad, pero creo que también generan un poco de tráfico si no las haces bien. Especialización en industria minera, reciclaje y uso recreativo. Y el icono sale de Goku ahí. Nuevas carreteras. Esto es lo que yo quería. Así que vamos a construirlo. Vamos a construirlo ya. Aquí. Generador eólico. Aquí ves que genera 20. Solo uno genera 20. Mientras que uno de estos genera 8. Como mucho. Así que vamos a construir un par. Vamos a poner también uno aquí y otro aquí. Vale, vamos a pausar para que no se líe. Vale. Y esto lo vamos a quitar, que consume mantenimiento. Sí, sí quiero. Sí quiero destruir, sí. Destruye, 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 destruye y destruye. Bien. Vamos a tirar tendido eléctrico desde esta zona hasta aquí. Creo que vamos a juntar ahí varias. Bueno, sí, ya va bien. Y aunque vamos a pagar bastante por electricidad, fíjate que estamos pagando 870 a la semana, pero no pasa nada porque ahora lo ajustamos. Tenemos un superávit ahí de electricidad, así que vamos a bajarlo al 85%. Al 80 yo creo podemos. Y vamos a poder ir tirando durante bastante tiempo con electricidad. Dice Maracún. Qué mal lo de cambiar nombres. Coño, si lo de cambiar nombres mola. Oye, ¿dónde está la avenida Jaurez y la calle Guirusa? Pues aquí están. Aquí están. A ver. ¿Dónde está la calle James? Esa que no me gustaba nada. O mejor aún. A ver, ¿dónde está...? La calle está... La calle Blake. La calle Blake. No sé, la calle... Guirusa. Y la calle Blackwell, que es la que va al Parque Jurásico. Ahí. Ahí, ahí, ahí. Vamos ahí, vamos ahí. Uy, este creo que no funciona. ¿Qué coño no funciona? Si el tendido eléctrico le está... ¿Por qué coño no funciona este? No se encuentra en funcionamiento. ¿Por qué no? Esto funciona, míralo. ¿Por qué este no? Ah, es que a lo mejor en esa zona el agua no... No chusca. Claro, 0 megavatios. Vale, vale, vale. Nada, nada, nada. Pues espera un momentito, espera un momentito. Espera un momentito, he dicho. Está.
Ya está, no nos pongamos nerviosos, no nos pongamos nerviosos. Hostia, una calle, una casa abandonada. ¿Ves? Esto es lo que a mí me preocupa. Están empezando a abandonar casas. Creo que era un comercio, es zona comercial, ¿verdad? Claro, porque como hay poca demanda, pues hay muchos comercios que entran en bancarrota. Qué bonito. La verdad es que esto da para unos fondos de pantalla. Mira qué bonito. Qué bonito. Ah, coño, si estaba por ahí pasando Froggy, mira. Este es Froggy. ¿Tú vas a trabajar? Froggy. Míralo. Mira cómo va. Vive en Villaveloz. Y va al instituto, bueno. Mira cómo va. ¿Por qué me han cambiado el... ¿Por qué los ciudadanos tienen el nombre en Comic Sans? ¿O en Papyrus? ¿Qué fuente es esa? ¿Eso es Papyrus, no? ¿Qué coño es esto? Aquí puedes ver su ruta. Debería construir una estación de autobuses. Hostia, el aparcamiento de Raku, es verdad. El aparcamiento de Raku hay que ponerlo. No creo que no se pueden hacer aparcamientos aquí, ¿verdad? Bueno, antes de nada vamos a construir un cementerio. Al lado del vertedero yo creo que va bien. Bueno, aquí. ¿Qué más tenemos? Es que me... Me gustaría construir una estación de autobuses. No te lo voy a negar. Una estación de autobuses... Sí que me gustaría... O sea, quitar mantenimiento de eso que sobra un poquito. Porque cada uno tiene un mantenimiento de 0,48, que tampoco es tanto, pero oye, si no lo usas, pues eso es un poco absurdo. Empieza a haber demanda comercial. Eso está bien. Se está empezando a llenar la zona comercial, con lo que igual puedo aumentarlo. De hecho, creo que vamos a aumentar la zona comercial un poquito. No, vamos a esperar a que haya más demanda antes de... Vamos a esperar... Se va quedando la ciudad bonita, ¿eh? Lástima de la contaminación aquí en el agua. Se ve ahí, mira la mugre. La mugre, cómo se va acumulando ahí ya. Esperemos que no llegue a la zona de... Ah, las he separado, por suerte. Si veo que se va acercando mucho, lo que puedo hacer es comprar este área y poner la de contaminación ahí. Pero no creo que haga falta. Esto va viento en popa. La población está feliz. Esta casa, ¿qué coño pasa? ¿Construir una estación de autobuses? Es que no sé yo. La ciudad tampoco es tan exageradamente grande como para... ¡Qué bonito! La industria forestal. ¡Qué bonita! Debería de ir pensando en construir la agrícola, pero como todavía no hay demanda de trabajo, tampoco quiero dejar ahí un solar para nada. Dice Emma Hancock, esta ciudad es fantástica, ni en mis mejores sueños esperaba que fuese así. Pues nada, pues eso es buena señal.
De hecho, podría reducir bastante el consumo de mantenimiento de la electricidad si quitase toda esta farragada de cables. Bueno, pero no vamos a liarla. De momento la ciudad va bien. Vamos a aumentar la velocidad. Tenemos un crecimiento de 50 de 54 ciudadanos por semana. 60. 61, eso va bien, eso va bien. Si llegamos al siguiente, a la siguiente meta, que es Pueblo Ajetreado, nos desbloqueamos carreteras con arbolitos, que son más bonitas, un jardín tropical, la estación de bomberos, que esto es importante, la central de policía y el hospital. A ver si nos podemos desbloquear la universidad. Ay, mira, y aquí nos dan las zonas residenciales de alta densidad. Esto está bien porque en menos terreno puedes tener más ciudadanos. Y la universidad. Y la isla de pesca. Y la planta de incineración también. Esto nos interesa también. Estación de metro. Faltan trabajadores formados. Coño, pues... Colegios... Capacidad 200. Ah, es que la capacidad... A ver, espera, vamos a aumentar... Claro. Vamos a aumentar un poco ahí. Capacidad 300, aptos 383. Vamos a meter otro colegio. Quizá... Podemos poner otro colegio, macho. ¿Aquí? Aquí. Y se aumentaría la capacidad, entiendo, ¿no? Vamos a ver. 600, vale. ¿Ves? Ahora la capacidad es de 600. Y aptos hay 393. Con lo que debería de haber menos analfabetos. De todas maneras, vamos a bajar un poco. Ya que hay dos colegios y tenemos un gasto de 800, vamos a bajar porque eso es exacerbado. Joder, lo he bajado mucho. Lo he bajado mucho al 85, yo creo que va bien. Bien, 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 bien. Institutos... Joder. Nada, pues vamos a tener que subirlo bastante. Vamos a tener que pagar aquí como cabrones. Si no queremos que haya gente poco formada... Uf. Bueno. Bueno, tenemos bastante dinero semanal y bastantes ingresos. Y parece que van a aumento, así que vamos a pagar el 100%. Nos aseguramos de que las cosas vayan según lo previsto. Vamos a ver el agua. Bien. Electricidad. Bien. Vamos bien, vamos bien. Vamos a ver. La zona comercial hay bastantes abandonos. ¡Ay, mira! ¡Uy, uy, uy! Hay demanda residencial a tope. Hay demanda residencial. Así que vamos a empezar a construir de nuevo. Vamos a aumentar la ciudad. Hasta aquí. Hostia, ya le he liado. Pausa, que he cortado la electricidad de la puta ciudad. Joder. Tienes que tener un cuidado. Porque como la líes, te cargas el tendido eléctrico y se va toda la puta. Ya está. A ver, tira una cañería por aquí. Y otra cañería por aquí. Ya está. Tranquilos. Vale. Casas por aquí. Buah, casas a putazos. A ver aquí. Ahí está. Todo esto residencial.
Y bastante demanda comercial también. Pero también vamos a ampliar la zona comercial. Ahí. Ahí. Y ahí. Y que se vayan apañando con esto. Ah. Electricidad, bien. Agua, bien. Uy, pues el agua está empezando a subir. Así que vamos a subirlo a 85 y nos aseguramos. Puf, 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 puf. Uf, bueno. Ahí vamos, ahí vamos. Vamos a conectar con cuidado de no llevarnos por delante el tendido eléctrico. Vamos a conectar. Ahí. Y todo esto residencial, evidentemente. Ahí está. Va bien esto, va bien esto, va bien esto. Yo creo que podemos pagar hasta este préstamo. No. No pasa nada. Los préstamos aquí no pasa nada porque se van pagando poco a poco. Hostia, ya estamos con electricidad, macho. Ya estamos con la puta electricidad. Pon otro cacharro de estos. Buah, es que aquí la electricidad enseguida te hace polvo. Espera, de hecho vamos a conectar esto. Bueno, no, así está bien, así está bien. Así está bien. No nos la vamos a jugar a perder ahí electricidad a lo tonto. Vamos a subir de todas maneras el presupuesto de electricidad al 85%. Buah. 1000 y pico a la semana estamos pagando electricidad. Pero bueno, tenemos ingresos de 4800 en aumento además. Así que no pasa nada. Y está viniendo cada vez más gente. En cuanto aumente un poco la demanda de empleo, la demanda industrial, lo vamos a poner a construir a saco. Pero que esta gente no tiene agua. Ahí está. Y ahí vamos, ahí vamos. Esto va cogiendo forma. Mira cómo giran, mira cómo giran. Mira cómo giran, mira cómo giran, mira cómo giran. Uy, la contaminación está creciendo aquí, ¿eh? Uf, uf, uf. ¿Cómo va el vertedero? Usa el vertedero 23%. Bueno, no pasa nada. Esto va bien. Ya queda poquito para el siguiente meta. 3000 ciudadanos. Vamos a aumentar un poco el valor del terreno. Recursos naturales. Hostia, el agua, el agua, el agua. Hostia puta. Hostia puta, el agua. Subo al 100, que ya se está llegando al límite. Vale. Recursos naturales, bosques, tierra fértil. No tenemos realmente una zona fértil que poder explotar para hacer un terreno, una industrialización agrícola, ¿eh? Y zona mineral. Uf, aquí. Pero donde hemos empezado no hay. No hay. Uf. Podemos aumentar el valor del terreno un poquito. Por aquí. Quizá construyendo un parque. Un jardín botánico. Yo creo que pega también con la zona forestal. Ahí. Perfecto. E incluso un parque, un jardín japonés. Un jardincito japonés.
una zona comercial, yo creo también aumenta un poco el turismo, y donde hay turismo, pues hay gente que paga. Ahí vamos. Empieza a haber un poco de aumento de demanda de empleo, pero terreno agrícola es que no tenemos, macho. Bueno, podría hacerlo aquí mismo, pero los beneficios serían bastante más bajos que si lo hiciera en la zona este de color pis. Y petróleo, tampoco hay zona de petróleo por aquí. Que tampoco es que me interese hacer una industria petrolífera, pero eso da mucha pasta, eso sí. Da mucha pasta el petróleo. Pero no me interesa. Pues ahí va aumentando esto. Uy, este coche. A ver, este coche. Este coche. Joder, mira. Cinco puertas. Mira cómo va. Se podría ser Raku perfectamente, que está buscando aparcamiento. Mira cómo busca. Mira cómo busca, tú. Lo ha encontrado, parece. Se baja. Ah, este va a currar. Camioneta. Ya casi, casi hemos llegado a la meta. Ya casi, casi hemos llegado a la meta. De 6.500 ciudadanos. Queda poquito, llevamos 4.000. Y tenemos unos ingresos de puta madre. A ver, de electricidad vamos bien, de agua vamos bien. Capacidad. Bueno, podría estar mejor. La capacidad podría estar mejor, pero tampoco. Vamos a aumentar el gasto en vertederos porque hay más población, entonces hay más basura. Es muy probable que tengamos que construir otro vertedero, pero me gustaría evitarlo. Igual va siendo hora de construir la estación de bomberos, o sea, la estación de autobuses, perdón. Vamos a construir más. Ahí. Más zona de industria. Yo creo que entra dentro de. Bien, bien, bien. Y un poco por aquí también, yo creo. Un poco por aquí, un poco por aquí. Ahí, ahí, industria, industria. No nos olvidamos de ponerles agua. Y hemos llegado a la meta. Desbloqueamos todo esto. Maravilloso, maravilloso, maravilloso. Creo que voy a construir el hospital. A ver, espera. A ver, hospital. ¿Dónde tenía construido? A la clínica. Ahí, el hospital lo vamos a construir. Aquí. Vale, ahora, la estación de bomberos no podemos, así que vamos a pedir un préstamo. Estación de bomberos. Joder, no puedo. La comisaría tampoco, joder, son carísimas. Son carísimas, ¿no? Empieza a haber otra vez demanda de residencia. Eso está muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. ¡Hostia! Incendios. Vamos a aumentar, espera, vamos a aumentar el presupuesto de los bomberos.
Ah, no, si está al 100%. Igual deberíamos de construir... Joder. Es que no quiero construir otra estación de bomberos de estas. Un cuartel, yo creo una estación que cubre más. Cuesta 60.000. Pues que gracias a las guías estas se construye de puta madre. Vale. Todo esto comercial. Por supuesto, agüita para todos. Ahí está. Y ahí vamos. Mira qué bonito se ve el hospital. Con la campaña de No Mercy del Left 4 Dead. Aquí está el tank. Y bueno, yo lo estoy haciendo un poco a ojo, ¿no? Según voy viendo lo que se necesita y lo que no se necesita, pues voy construyendo, ¿no? Pero hay gente que, ya te digo, usa como plantilla a la hora de construir ciudades reales, fijándose mucho la disposición de cómo se construyen los edificios, con qué sentido se colocan, y hacen unas ciudades que parecen reales. Es lo que puedes hacer con este juego, es maravilloso. Puedes llegar a hacer unas ciudades muy bonitas y muy funcionales. Es lo bonito de este juego, que puedes jugarlo ya sea desde el punto de vista de gestión, o puedes jugarlo desde el punto de vista de simulación de ciudades a la hora de construirlas. Puedes hacer cosas maravillosas. Vale, vamos a empezar a tirar aquí de espero no llevarme por delante ningún tendido eléctrico. Si ahí me llevo uno, así que vamos a conectarlo así. Vamos a conectar. Uff, los tendidos eléctricos, qué peligro me dan. No quiero tirar ninguno. Sí. A ver si me dan las zonas residenciales de alta densidad, que además de que son más bonitas a la vista, puedes meter más terreno en menos espacio. Si es que tiene sentido eso. Ahí está. Vale. Ya vamos ahí. Estamos perdiendo población. Bueno, claro, tiene sentido porque me acabo de llevar por delante muchos edificios a la hora de construir nuevas demandas, pero bueno. Y eso no se refleja en tiempo real, va con un poco de retardo. Vamos a ver, el tráfico va fatal, fatal. De hecho, podemos ver este punto... Es muy, 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 muy... Muy, muy jodido. ¿Cómo podemos hacer para mejorar ahí el tráfico? Quizá quitando esa carretera ahí. O también igual... Poniendo esto ahí y poniendo esto aquí, aliviamos un poco de tensión en ese punto. Vamos a ver. Ya te digo, usando plantillas de cómo funciona una ciudad de verdad, te ahorras muchos problemas de tráfico también. Porque haces las carreteras con un sentido lógico. Si tengo muchos puntos conflictivos de tráfico. Eso podría haberlo aliviado poniendo carreteras con cierto sentido. Es que mira, puedes con... Es que yo estoy poniendo la carretera normal, pero tienes muchas. Tienes carretera de sentido único, de doble sentido. Entonces puedes guiar el tráfico tú de cierta manera.
pero tienes que saber hacerlo, porque si no puedes liar una de cojones. Por cierto, yo iba a construir una central de bomberos. ¿Dónde coño puedo construir yo una central de bomberos? Por aquí, por ejemplo. Ahí. Eso es. Wow, la contaminación esta. Mira cómo va creciendo, chaval. Mira, 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 mira. Esto corre peligro porque dentro de poco... Hostia, la electricidad. Hostia, la electricidad. Súbelo, súbelo, súbelo. Estamos en problemas, ¿eh? Estamos en problemas. Y por poco no me da para poner otro... Ahora, ahora, ahora. Ahí está. Pues en cuanto a contaminación, estamos en problemas en el agua. No nos podemos permitir contaminar de mierda la ciudad. Faltan trabajadores. Ya, bueno, pero si no hay demanda... residencial, ¿qué quieres que le haga? Vamos a tener que comprar un nuevo área simplemente para desplazar la zona contaminante. Luego más adelante, mira aquí, vamos a construir una depuradora. Pero claro, esto todavía queda mucho para que nos lo den. Dice The Dark Angel, se te va a complicar un poco esa zona. Pues sí, 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 sí. Ya estamos viendo aquí que esto no... ¿No hay una corriente de agua cerca? Pues puede ser. Puede ser. Lo que pasa es que, bueno, como no hay ningún río, esto parece que el agua está... Si hubiera un río en este juego, es que el agua en este juego tiene físicas. Entonces si hay un río, la corriente digamos que lleva... por ejemplo, si yo pusiera una bomba de agua residual en un río, la propia afluencia del río, la corriente llevaría la mugre hacia... Vale, lo que voy a hacer es lo siguiente. De momento, de forma... Vamos a pausar. De forma temporal... Vamos a comprar esto... Vale, y vamos a construir el desagüe este aquí. Vale, vamos a quitar esto de aquí. Vale. Esto que estoy haciendo es una locura, ¿eh? Esto que estoy haciendo es una locura y un gasto de dinero brutal. Madre mía, si no tengo préstamo, madre mía, qué locura es esta, qué locura es esta. Pero bueno. Joder, qué locura es esta. ¿Cuánto necesito para llevar esto aquí? 2200. Vamos a rezar porque nos den ese dinero. Pronto, vale. Ahí. Vale, de momento, esto que acabo de hacer, esto que estoy haciendo aquí es un... Joder, madre, qué desastre. Qué desastre. Vale. Suficiente dinero, 440 necesito. Ahí, un poco más. Ahí. Esto que estoy haciendo es... Joder, pero qué cojones está pasando. ¿Por qué no conecta? ¡Joder! Ahora. ¡Qué locura! Bueno, esto que estoy haciendo es una chapuza, ¿vale? Esto no lo hagáis nunca. Pero bueno, a la larga lo arreglaré. Esto es a corto plazo. Entonces, es para evitar que esta zona de contaminación crezca y me llegue a la bomba de agua.
más adelante pondré una depuradora y lo arreglaré mucho mejor. The Dark Angel dice, has elegido mal el mapa, sí. Bueno, de hecho he cogido el mapa inicial y lo estoy gestionando muy mal, pero bueno. También es cierto que hace mucho que no juego. Mira, ¿ves? Ya se ha contaminado la ciudad por el hecho de haber quitado la electricidad el este, pero bueno. Se ha arreglado a tiempo, se ha arreglado a tiempo. No pasa nada. Se han ido algunos, pero no pasa nada. No pasa nada. Hostia, he quitado el que no era. Me cago en la puta. He quitado un... Madre mía, estoy quitando fábricas que funcionaban. Pero bueno, ya construirán ahí. Por la cuenta que les trae, ya construirán ahí. Cabrones. Bueno, a ver, de electricidad. Vale, bueno, electricidad voy sobrado. Así que vamos a bajar el presupuesto un poquito. Al 90, yo creo que lo podemos bajar. De agua. Uf. Otro poco voy a tener que construir otra bomba de agua. Joder, y se van, manchi, y se van. Y se van, qué hijos de puta. Coño, quita esto. Vale. No pasa nada. No pasa nada, vamos muy mal, pero no vamos tampoco tan mal. Esto tiene arreglo, ¿eh? A futuro esto tiene arreglo. Las carreteras, o sea, el tráfico no. El tráfico ya... Esto es un despropósito. Mira qué carreteras, tú. Esto es un despropósito. Pero bueno. Yo creo que podemos hacer que la ciudad funcione. Poquito a poco, yo creo que podemos... Dice The Dark Angel, ese jueguito es muy bueno, pero también es jodido en el tema de gestión. O sea, hay que mirar hasta el último detalle, y más aún si se tiene los DLCs. Sí. Es decir, como he dicho al principio, este juego es sencillo de coger. En cuanto a que la curva de aprendizaje... El juego te va llevando de la mano a la hora de darte los recursos. Pero es muy complejo de dominar el juego, ¿eh? Y como no sepas gestionar bien las cosas... Te puedes hundir en la mierda y es muy difícil que subas. Que lo arregles. Porque como te quedes sin dinero y no puedas pedir más préstamos, estás jodido. Es decir, el sistema de préstamos en este juego no es como otros juegos, que tú pides un préstamo y te dan un tiempo límite para pagarlo. Y si no lo pagas, digamos que acaba la partida, ¿no? Porque acabas en bancarrota. Aquí los préstamos funcionan en cuanto a que tú lo solicitas y te lo dan. Y tú puedes pagarlo en el tiempo que tú quieras. Con un interés, por supuesto. Bueno, creo que tienen un tiempo límite. Puede ser. Yo nunca he llegado al tiempo límite, así que no sé qué pasa si llegas a ese tiempo límite. El caso es que si gastas los préstamos y te quedas sin dinero, estás jodido porque no puedes pedir préstamo al haberlo pedido ya. Y es muy difícil levantar cabeza. Y bueno, decir que yo no tengo los DLCs de este juego, solo tengo lo gratuito. Pero hay un DLC, bueno, de hecho hay algún que otro DLC que complica bastante el juego. Por ejemplo, joder, el agua, macho, el agua. Me cago en la puta el agua. Y está al 100%, ¿no? Vamos a tener que construir otra boca. Otra estación de bombeo. Madre mía la contaminación, tú. Se me va de las manos esto. Tengo que comprar otra área. Y encima de comprar el área que no era. Me cago en la puta. Y comprar el área que no era, macho. Y comprar el área que no era. Bueno, no pasa nada. Madre mía, qué desastre. Bueno, vamos a ir ampliando un poco la ciudad. Así. ¿Qué?
coño estoy haciendo? ¿Qué es esto? ¿Pero qué es esto? Madre mía. Bueno, no pasa nada. Estoy mezclando ahí de repente comercial con residencial y tal, pero no pasa nada. Vale, el agua acabo de aumentarlo bastante, con lo que... Hostia, el problema es el agua residual. Espérate, que necesito otra bomba residual. Vale, aumentame, cabrón, aumentame. Vale, lo he doblado. Bien. Entonces ahora podemos bajar el presupuesto, el gasto del agua. Yo creo que al 65%. Que estamos pagando mucho. ¡Hostias! No, tanto no. 75. Creo que 75, sí. Sí, 75 va bien. Bueno, de hecho, muy justos. Vamos a poner al 80. Y la electricidad yo creo que también vamos bien. Bueno, justitos también. Uf, qué desastre. El vertedero que se va llenando. Y el vertedero que se va llenando, macho. Al 56% está ya. Dice The Dark Angel, el de desastres naturales, ese DLC sí lo odio. El de desastres naturales es una putada, sí, porque... De hecho, el DLC de desastres naturales no es conveniente jugarlo si no tienes experiencia en el juego, porque... Aumenta la dificultad bastante. Porque no solo te tienes que pelear con las gestiones del juego, sino que tienes que pelearte con cosas que te destrozan la ciudad. Yo al que quiero jugar es al DLC de nieve, macho. Me gustan a mí los paisajes nevados y tiene que ser la hostia. Mejor cambia de mapa, me dice. Sí, bueno. A ver, cambiaría de mapa, pero... Puf. Uy. Bueno, yo creo que esto es salvable un poquito, ¿eh? A ver, la siguiente área que me dan. Mira, la siguiente área puedo comprar. Voy a intentar salvar este mapa y si veo que no puedo, pues ya en el siguiente streaming cambio de mapa. Pero vamos a intentar salvar esto, ya que le hemos echado unas orillas. Pero bueno, empezar de cero siempre es fácil. Lo que mola es cagarla e intentar arreglarlo. La comisaría no la ha construido, ¿verdad? 60.000, joder. Hay demanda de curro. Podría aumentar. Demanda, hay bastante demanda de curro, además. Bueno, de momento... Bueno, sí, qué coño, vamos a ampliar. Bueno, a ver, el agüita bien, la electricidad bien, bueno, la electricidad... Y el agua también lo vamos a subir un poco. Si alguien en el chat me puede confirmar el tema de las leyes, si merece realmente la pena poner leyes en los distritos y tal, que me lo diga, porque
Yo no suelo usar las leyes porque muchas veces me... No noto tanto el impacto que tienen las leyes en la ciudad, pero sí que lo noto en el precio. He notado que poniendo leyes al final me quedo antes sin dinero y no noto realmente que funcionen, pero puede que sea cosa mía. Si alguien me puede confirmar... Dice Darken, ya yo primero lo bajé pirata y estaba con ese DLC. Madre mía, qué desastre, tío, en serio. Joder. Claro, es que empezar a jugar con eso, pues es complicado. Yo cuando lo empecé a jugar, pues... me costaba bastante saber un poco lo que estaba haciendo. Si encima me pones un DLC en el que hay huracanes y movidas y... Pues imagínate. Claro, es que tiene sentido. Tiene sentido, claro. Dice Dark Angel, mejoran ligeramente el estado del ánimo de las personas, pero no es solo tema leyes, también impuestos. Claro, bueno, también un poco como la vida real, ¿no? Es que este juego se lo han currado bastante, en el sentido de que es bastante simulación en cuanto a, pues como la vida real. Muchas cosas funcionan bastante parecido a como funcionarían en la realidad. Madre mía. Y también la gestión que estoy haciendo del agua con las tuberías, es que es para verlo, ¿eh? Qué desastre, macho. Pero bueno. Mira qué bonito va quedando. No me dirás que no va quedando bonito esto. Me cago en la leche. Lo que no entiendo es por qué algunas luces son blancas y otras son naranjas, macho. No sé. No lo sé. The Dark Angel dice, gastas más, obvio, pero ayuda mucho en la gestión de la ciudad, ya que se controlan el uso de la energía, contaminación. Igual, ojo, no estás haciendo las dichosas veredas. Yo estoy usando ahora carreteras subterráneas y caminos elevados. Ah, mi... Hostias, hostias, la electricidad. Ah, amigo, claro. Claro. Es que es eso. Es que puedes hacer carreteras subterráneas y eso ayuda a gestionar mejor el tráfico también. Pero es que yo no sé muy bien manejar ese tipo de... Lo intenté una vez, intenté hacer carreteras elevadas y subterráneas, pero la lié y al final la ciudad se me fue a la mierda. Entonces prefiero no toquetear eso de momento. Hasta que no aprenda a usarlo bien. Pero no sé, igual puedo poner... Consumo de agua. Instala contadores de agua en los edificios para reducir a la mitad el tiempo de ducha y ayudar a los ciudadanos a consumir menos agua. Claro, a cambio, pagas 5 centavos por edificio de coste mantenimiento por casa. Que es una burrada de pasta, pero a cambio gastan menos agua. Uf, no sé yo. Igual que el transporte público gratuito. Haces que la gente use el transporte público, con lo que hay menos tráfico, supongo, menos contaminación, la gente es más feliz, pero a cambio tienes que pagar tú los gastos, que deben de ser una barbaridad. Esto está bien para prohibir que camiones y demás vayan por según qué barrios. Por el tema de tráfico también, supongo, no sé, la verdad. Malakum dice, Kirus dice que la luz de las farolas va según el tipo de calle que hayas puesto. ¿What? ¿Pero y qué diferencia hay entre esta calle y esta calle? Si son iguales. O sea, yo lo achacaba a industria. Es decir, la zona industrial te la coloreaban con luces, pero no, al parecer, ¿no? No sé.
No sé, la verdad es que no. Que a ver, en parte me alegro porque al paisaje le dan un... Rompen un poco el paisaje, ¿no? Le dan un poco de aleatoriedad a... Pues como sería una ciudad realmente. La ciudad, las luces no son todas iguales. Algunas tienen una luz. O... A ver, espera. Joder, la electricidad, macho. Joder, la electricidad. Puf, madre mía, lo que estoy gastando en electricidad. Qué desastre. Qué puto desastre. Pero bueno, vamos saliendo del paso. La contaminación esta me tiene... No sé si desbloqueo de una puta vez el... Buah, es que la depuradora me la dan a 14.000 de población. Me queda mucho. The Dark Angel dice, el tema es que tienes ciertas zonas industrial muy cerca de las zonas comerciales y residenciales. Ahí se te va a contaminar el aire horrible. Ah, bueno, pero no te preocupes porque la zona industrial que tengo es... Es... ¿Cómo se llama? Forestal, que no genera contaminación. O sea, eso yo ya lo he previsto de antemano. No debería de contaminar. Lo que me está preocupando... Es el vertedero. Está empezando a estar lleno. Y a mí me gustaría que me dieran el compresor de basuras, pero... O sea, eso... Porque eso ya me pasó a mí en una partida. Que entre la contaminación del agua y la contaminación de las industrias... Se me fue la ciudad a la mierda. Por eso estoy intentando que en la ciudad... meter cosas ecológicas todo lo posible. Estoy intentando no usar ni energía de carbón, ni de petróleo, ni industrias de petróleo tampoco, ni nada de eso, para no contaminar en exceso. Y en cuanto me den la depuradora, la pienso usar, porque... La contaminación es que... Da mucho por culo. Pero bueno, vamos sobreviviendo, que es lo importante. Poquito a poco vamos. Vamos a ir aumentando un poco la zona industrial. O sea, la zona comercial. Destruyendo también un poco el paisaje por el camino. Las cosas también como son. Porque claro, aumentas la zona comercial, pero a cambio te llevas varios comercios por delante. Yo no sé hasta qué punto eso sale rentable. Pero bueno. Va creciendo la ciudad, ¿eh? Mira qué bonita. Qué bonita. Ahora cuando termine el streaming os pongo una imagen de algunas ciudades que hace la gente. Para que flipéis. De hecho lo voy a poner ahora. Espera, voy a pausar. Mira, os voy a enseñar las ciudades que hace la gente. En Cities Skylines. Para que ahora cuando veáis mi ciudad digáis, vaya puta mierda. Vamos a ver. Imágenes. Mira qué ciudad está, por ejemplo. Mira qué ciudad. A ver, espera. A ver, OBS. Imagen. Ciudad 1. Mira qué ciudad. No te lo pierdas. Mira, a ver si lo veis. A ver, es que va con un poco de retardo. Mira qué ciudad ha hecho la peña. Mira cómo mola. Y luego está esta otra, mira. Mira esta. Buah, esta es que estabais a flipar. Esta ciudad la hizo un tío de Reddit. O sea, vais a flipar. Mira qué ciudad, chaval.
vista desde arriba. Mira, 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 mira. Espera, que va con retardo. Mira qué pasada. Mira qué locura. Porque aquí el tío ya no es solo gestión del juego, es que encima también gestiona el tema de poner árboles y demás. O sea, de gestión de terreno. Aquí el tío ha gestionado hasta el terreno. Es exagerado, sí. Y claro, luego veis mi ciudad. Mira. Ay, Dios mío. Bueno. Con paciencia todo se llega. Con paciencia haremos algo medianamente bonito. Sí. Es que, ya te digo, este juego te da posibilidades para la gente que le gustan tanto los juegos de gestión, que quiere llegar un punto más allá. Pues este juego le ofrece la posibilidad de crear algo que puede funcionar en cuanto a simulación, puede funcionar como una ciudad de verdad. Y eso es maravilloso. Yo he llegado a ver ciudades calcadas de ciudades reales, que tú ves la foto y dices, coño, eso es una ciudad hecha desde arriba en el Google Maps, ¿no? En el Google Earth. Pero no, es con el motor del juego, porque lo han hecho en el juego. Es acojonante. Este juego a mí me lo recomendó Malakun. Y creo que Kirus también. Me hablaron del juego y según salió en Steam le puse en la lista de deseados. Me lo pillé, macho, y me flipó. Me flipó. Porque a mí siempre me han gustado mucho los juegos de construcción. Lo único que siempre me ha costado mucho hacerme con ellos. Por ejemplo, yo el SimCity 4 en Steam nunca lo he podido llegar a dominar. El SimCity 4... Vamos a construir un instituto aquí. Bueno, no, ya me espera la universidad, ¿no? Sí. El SimCity 4 yo no me llegué a hacer con el... con el juego. Y me hubiera gustado. Pero bueno. Puf, 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 puf. ¿Cuándo dices que me dan ¿cómo se llama? La planta de incineración. ¿Un coño, si me la han dado ya? Ah, no, todavía no. En 300 de población me la dan. Vamos a esperar. Dice The Dark Angel. Pero esa gente usa mucho mods. Ah, claro, efectivamente. Esto que ha dicho The Dark Angel es cierto. Este juego da la posibilidad de usar mods. Y no como en otros juegos en el que tienes que sustituir archivos y tal para meter el mod del juego. O sea, este juego realmente está integrado para que tú puedas instalar mods. Y en Steam tienes el Steam Workshop, en el que te puedes bajar mods que ha creado la comunidad. Y hay mods que son maravillas. Hay mods que incluso aumentan el realismo del juego todavía más. Por si quieres un desafío más... Es maravilloso. Es maravilloso. Luego os enseño... Bueno, de hecho creo que se puede desde aquí. No. Bueno, puedes ver estadísticas de la ciudad. Cambios demográficos, como veis. Lo que nos estamos cargando el terreno con casas. Afluencia. Impuestos. Valor de la ciudad. Presupuesto de la ciudad. Recaudación de la ciudad. Uf. Aquí se puede ver dónde... ¿Dónde he pedido los préstamos? Madre mía. ¿Presos? Ah, la verdad es que no tenemos... La felicidad se mantiene bastante... Turismo, no tenemos turismo. No se guarda la partida. O sea, llamarlo... Speed Games Twitch. Utilizar Steam Cloud. Bueno, luego os enseño el tema de mods. Hay muchos mods y algunos son una pasada. Y luego hay gente que crea terrenos para que tú los puedas usar como mapa. Yo lo compré cuando estuvo en oferta. Creo que estaba 70% de descuento, dice The Dark Angel. Sí. De hecho, si os esperáis a las rebajas de primavera-verano en Steam,
este juego lo van a rebajar seguro, y puede que lo rebajen antes. O sea que si os gustan los juegos de gestión, os los recomiendo bastante. Hostia, ¿cómo llama aquí a los bomberos? Me cago en la puta. No, ya van los bomberos, ya van. Ya van, ya van, míralo. Mira cómo apagan. Mira cómo apagan ahí los fuegos. Madre mía. The Dark Angel dice: creo que los alcaldes deberían jugar esto para saber cómo gestionar sus ciudades en la vida real. Pues no te falta razón, ¿eh? No te falta razón, porque yo te digo que hay mucha gente que juega este tipo de juegos que gestionaría una ciudad muchísimo mejor de lo que lo gestionan algunos políticos, ¿eh? Ya no solo a nivel económico, sino a nivel social. Pero bueno, esto es como todo, ¿no? Hay gente que se dedica a ello profesionalmente y la caga mucho, y luego hay gente que lo hace como hobby y lo haría mucho mejor. Pasa en la industria de los videojuegos, sin ir más lejos. Llega una empresa, te hace un juego de mierda, y luego llega un fan y te hace un mod que es una puta pasada, o un juego en RPG Maker o en cualquier otro motor. Eso pasa en todos los lados. Bueno, ya tenemos la planta de incineración. La vamos a poner aquí. Y encima genera electricidad para la ciudad. ¡Qué maravilla! Vamos a construir otra. Espera, esto tiene mucha contaminación, claro, vale. Vale. Me interesaría poner otra por aquí, pero tampoco quiero dividir mucho la ciudad. Vamos a construir dos. Vamos a construir eso que conecte ahí. Vale. Y el vertedero lo vamos a vaciar. Y cuando esté vacío lo petamos, o sea, lo reventamos. A ver, de electricidad vamos. Coño, ¿y por qué de electricidad vamos tan sobrados? ¿Por la incineradora quizá, que genera electricidad? Vamos a bajarlo al 90. Y esto, vale. La comisaría no la he construido al final. Vamos a construirla por aquí. La universidad. Vamos a pedir un préstamo y construimos la universidad. Solicitar. Joder, todavía no. 75.000. Bueno, ahora le damos a la universidad. Vamos a construir una isla de pesca. Claro, pero es que no voy a construir la isla de pesca en la contaminación, mancha. Bueno, de hecho, se está empezando a contaminar. Vale, se está empezando a contaminar. Así que vamos a comprar este área. Y vamos a desplazar. Y construimos también la isla de pesca. Por aquí, por ejemplo. Bah, pero es que no me sale a cuenta porque está muy lejos de la ciudad. Vamos a construir aquí las dos bombonas de agua estas. Estas las petamos antes de que lleguen a contaminar. Esto que estoy haciendo es una gestión paupérrima, ¿eh? Esto es lo que no debéis hacer. Pero bueno, no pasa nada. Según se va aprendiendo, se van evitando estas mierdas que estoy haciendo yo. Seguramente vosotros, cuando juguéis, gestionéis muchísimo mejor el tema. Y ahí vamos, y ahí vamos, y ahí vamos. Joder, con lo del agua, macho. Me da mucho por culo eso de que si tienes marcado la información del agua o de la electricidad o tal, no te deja de moler.
Bueno, pero va aumentando la ciudad, ¿eh? Fíjate que antes no era tan grande y... No estamos aprovechando mucho el terreno, pero bueno. No pasa nada. Podría crear aquí otra industria aparte de forestal. E ir construyendo hacia allá. Pero bueno. Ahora. Dice Dark Angel. Yo comencé jugando Faraón y Cleopatra, juegos de sierra de los 90s. Hostia, sí. He escuchado muy bien hablar del Faraón. Del Cleopatra no, pero el Faraón sí. Y era un juegazo. Yo de sierra creo que llegué a jugar al Caesar 3. ¿El Caesar 3 era de sierra? No lo sé, pero... Yo me vicié bastante al Caesar 3. Y era... Joder, es que los juegos... Muchas gracias de Dark Angel por suscribirte. Los juegos de simulación de antes eran bastante míticos. Bastante míticos. Los Sim City eran el Demo Hospital. El Theme Park. Los Roller Coaster Tycoon. ¡Ay! Oh, las zonas residenciales de densidad alta. ¡Ay! Oh, ¡qué maravilla! ¡Qué maravilla! Vale, vamos a quitar. Esto cambia. Vamos a poner todo esto de zona de residencial de alta densidad. Vamos a ir actualizando poco a poco, ¿eh? No de golpe. No hagáis eso nunca. No cambiéis de golpe, porque la cagáis. Que si cambiáis de golpe una zona grande de residencia, se os va toda la población a tomar por culo. Hay que ir poquito a poco. Que yo lo hice una vez y la lié parda. Porque baja la población. ¿Veis que me ha bajado ahí 200 la población? Casi 300. Pues hay que tener cuidado con eso. Las zonas de oficinas ofrecen puestos de trabajo a ciudadanos con una buena formación. Asegúrate que tu ciudad cuenta con una universidad para que los ciudadanos puedan trabajar aquí. Vale, vamos a construir la universidad y vamos a hacer zona de oficinas. Que da bastantes ingresos. Tengo que salir, man. Un fuerte abrazo y mucha suerte. Pues muchas gracias y muchas gracias por seguirnos y... Y si te vemos por aquí en el futuro, espero que te guste el contenido que estamos haciendo y... Y si quieres ver algo en concreto en el canal, pues no olvides comentárnoslo, ya sea por Twitter o por cualquier red social que tienen. Hostia, por cierto, eso me recuerda, tengo que actualizar la web, que en la web no tenemos puesto el canal de Twitch, creo. Creo que no tenemos puesto el canal de Twitch. Madre mía, el puto vertedero, la contaminación que genera. Cago en la puta. ¿Esto qué coño es? ¿Esto qué es? Jardín tropical. Lo vamos a quitar, porque con la contaminación... Aunque tiene 27 visitantes. Lo podría dejar. Bueno, de momento vamos a construir unas zonas de oficinas. Por ejemplo, por aquí. Hacemos... Así. Y así. De oficinas. Ahí. Ahí. Simétrico todo. Qué bonito, madre mía, qué bonito. Y hacemos... Oficina, 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 oficina. Todo esto de oficinas. Esto va a ser Silicon Valley. Y tuberías. La tubería por aquí. La tubería por aquí. La tubería por aquí. La tubería, madre mía, qué desastre de tuberías. Vale. Como vamos de agua, vamos a aumentar un poco el presupuesto de agua.
Vamos a subir al 90. ¿Cómo va el suministro eléctrico? Uy, de energía estamos pagando más de la cuenta. Vamos a bajarlo. ¿Construimos ya una estación de autobuses? Yo creo que podemos. Yo creo que podemos construir una estación de autobuses, ¿eh? Al menos para... Voy a hacer aquí la zona de residencia alta. Y voy a hacer aquí una estación de autobuses para esta zona. Vamos a hacer esta zona para gente de dinero. Así vienen más a la zona de residencial de densidad alta. Así, de todas maneras, me voy a plantear ya ir dejando el streaming, porque además nuestro compañero Naufri creo que quería seguir con Rainbow Six. Y yo ya llevo un par de horas de directo y tampoco quiero que se ponga a hacer streaming tarde. Que tendrá su horario. Vamos a construir la universidad. Por aquí. Cerca de la zona de empresas. Aquí. Bueno, y de hecho esto lo puedo mandar a tomar por culo y construir zonas de residencia alta. Eso es. Eso es. Y comercios de densidad alta también. Vamos a construir por estas zonas. Así no hace falta construir en exceso, porque en donde antes había pocos comercios, ahora va a haber muchos más comercios. Y demás... clase. Ahí está. No voy a construir más, porque si no voy a perder población ahí por un tubo. Vamos a tirar aquí este edificio. Y no va ni tan mal esto, ¿eh? De hecho, vamos a crear aquí el distrito. Vamos a llamarlo... Silicon Valley. Vamos a construir aquí empresas, pero a putazos. Pero a putazos. Uf. La gente va fatal de basura, ¿eh? Es que eso es un problema, match. Porque la incineradora realmente, ¿qué es lo que hace? Este tipo de planta se encarga de recoger basura y quemarla para generar electricidad. Reservas de basura. Reservas de basura. Claro, es que está casi lleno ya. Vamos a construir otra incineradora, entonces. Otra planta de incineración. Que yo creo que ese es el problema, ¿verdad? Está aquí el vertedero este. Vamos a ver. Joder, es que se llena enseguida. Pero bueno,
se va aliviando la necesidad de basura poquito a poco. Mucha gente que se está yendo por el problema de las basuras. Pero no pasa nada, no pasa nada, porque en cuanto solucionemos el problema de las basuras, hecho, vamos a subir un poco el presupuesto de las basuras. Vamos a subirlo al 120. Y al menos solventamos. Luego lo volvemos a bajar y ya está. Total, tenemos una cantidad bastante alta de dinero en las arcas. Así que bueno, voy a ir guardando esto y la dejamos. Ya en otro momento continuamos nuestra aventura en Spear Games City. Y de paso os enseño el tema de mods y de herramientas que decía, que comentaba antes de Dark Angel. Pues aquí tenemos herramientas. Tenemos editor de mapas, de temas, de elementos, de escenario. Y luego gestor de contenidos, pues tenemos mods de todo tipo. Tenemos hasta modificaciones gráficas, temáticas de mapas, correcciones de color, elementos, mapas, una costa nevada. O sea, es maravilloso. Y luego en el Steam Workshop, aquí podéis llenar de mods que hay dentro del Steam Workshop. Así que bueno, pues os dejo y ahora vemos a ver si Naufri continúa su periplo en Rainbow Six o si hacemos algún otro tipo de streaming. Venga, hasta la próxima.